El fuerte verano que está golpeando al Valle del Cauca está provocando incendios forestales y ha dejado a varios municipios sin agua potable. La región está en alerta frente al fenómeno. Las altas temperaturas registradas en el Valle del Cauca están causando incendios forestales en varios municipios. Las emergencias son atendidas por los organismos de socorro de cada población. Nosotros tenemos unos pisos térmicos que nos dan la posibilidad de incendios forestales en la zona alta, en la zona de páramo. Los bajos niveles de los ríos, en especial Cali y Meléndez, también están afectados por el verano. Sus niveles están llegando al límite mínimo de captación. Ya de ahí nosotros lo que estamos haciendo es implementar todo un plan de seguridad y de contingencia para estar bombeando agua desde la red baja hasta la red alta. En otras 6 poblaciones ubicadas en el sur y norte de la región, hay cortes de hasta 14 horas diarias en el servicio de agua potable. También se diseñaron planes de contingencia. Estamos suministrando tanques de agua, estamos suministrando carro tanques también para que pueda haber agua potable para la población. Ha sido una época muy difícil. Según la Corporación Ambiental del Valle del Cauca, el verano se extenderá hasta finales de septiembre.